Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, según del lugar desde donde nos escuches y mires. Aquí transmitiendo desde Manualidades Creativas, nuevamente juntos para un lindo y un súper especial tutorial. Yo les digo especial, chicas, porque hoy día vamos a hacer Goku y es uno de los ídolos de mi infancia. Dragon Ball Z. ¿Quién no ha visto Dragon Ball Z, chicas? ¿Quién no se ha divertido con Dragon Ball Z? Antes de continuar, por favor, coméntenme si es que se está escuchando y se está viendo bien. Muchos saluditos para Blanca Burgo, Lisek Eras, Isabel Hernández, Jacqueline Acevedo. Danixa Yalta, Mona Lisa Castro, muchos saluditos. ¿Cómo estás, Mona Lisa Castro? ¿Estás un poco mejor ya? Aben Vela, Mari Hernández, Yara Fonseca, Claudia Pérez, Elsie González, Andrea Rojas, Mari Hernández, Rosalinda Calderón, Karina LP, Yadna Gajardo, Kimi Doll, Evelyn Brunella, Gloria Pérez. Bienvenidas, chicas. Y chicos, a esta su casa Manualidades Creativas. Feliz, emocionado nuevamente de estar con ustedes en este especial tutorial, chicas. Este Dragon Ball va a ser para mí, chicas, por el caso. Ya le dije a la Miss que me aparte el Goku que va a ser ahorita. Saluditos para Isabel Beatriz, Carmen Bonilla, Norma Rook, Marta Mora, América Patricia. Sachari Yarana, Ivana Konsorskin, Silvanita Álvarez, Daza Brigitte, Patricia Bedoya. Y chicas, comenten, ¿les gusta o no les gusta Goku? ¿Dónde lo van a hacer, Goku? ¿A quién se lo van a hacer? ¿Dónde lo van a aplicar? ¿Lo van a aplicar en un portacarpetas? ¿Lo van a pegar en la puerta, en el dormitorio de sus hijos? ¿En un portarretratos? ¿Qué es lo que van a hacer, chicas? Comenten, chicas, ¿dónde lo van a aplicar este lindo Goku? Podemos ver a Goku que está con su báculo sagrado y con las siete esferas del dragón. Muy bien, chicas, a ver, comenten, por favor. Dice Patricia Bedoya, lo vamos a hacer para cuadernos. Rosalinda Calderón dice, sí, me encanta. Rosalinda Calderón dice, yo se lo voy a hacer para el dormitorio de mi nieto. Lourdes, saludos para Lourdes Chuguli, Maca Gurama, Marcela Calderón, Aben Vela dice, saludos desde Jujuy, América Patricia, está hermoso, dice, lo va a hacer para libreta. Marisol Rodríguez dice, a mis hijos le encanta. Mona Lisa Castro dice, ahí vamos con medicamentos, pero bien, muchas gracias por preguntar. Saludito a la Miss. Dice, y saludos para mi nieta Emilia, que está aquí conmigo. Muchos saludos para Emilia, de parte de Mona Lisa Castro y de Manualidades Creativas. Muchos saludos para Patricia Bedoya, que lo va a hacer para su hijo, para Claudia Patricia Vidal, para Marle Mondalgo, para Micaela Espíndola. Para Daza Brigitte, que se lo va a hacer para su hijo. Micaela Espíndola dice, yo se lo voy a regalar en el nieto por su cumpleaños. Para Joanita Delgado. Para Sol Tierra. Dice, saludos desde la Ciudad Blanca de Arequipa. Emavi Souvenir. Sol Tierra, tú has nacido a las faldas de un volcán. Emavi Souvenir, hola, buenas noches. Benzai Mesa, hola. Dice, mis hijas están felices con ese personaje, lo vamos a hacer juntas. Muchas gracias, Miss. Saludos para Rosita de la Cruz Arellano. Saludos para Paola Usiña desde Ecuador, Quito. Saluditos para Melissa León, para Karin Rivero, para Marisol Rodríguez, que dice que lo va a hacer en cuadernos. Para Jan Jansson Lange, dice que lo va a hacer para cajitas de cumpleaños. Lo voy a hacer para mi hijo Agus, dice Adriana Verónica. Saludos para García Yes, Ro Gutiérrez, Maffer Flores, Yana Gajardo, Daza Brigitte. Vilma Cornejo dice, desde la bella ciudad de Arequipa, a la falda de un volcán.
Mari Gote, excelente trabajo. Andreita Lesa, dice lindos. Comeloncita Dolphin, muchos saludos, dice, va a ser para portadocumentos de mi hijo. Diana Carolina, Vero Cajal, muchos saludos. Andrea Mesa, y de verdad que los saludos están desbordando mi capacidad para leer. Soy lento, chicas, ¿eh? Saludos para Celia Rosaría, Bexabe Cueva, Urquia Urbina, Rocío Sarmiento, Rianek Orellana, Beatriz Cabrera, Anabela Sajama, Olinda de Mendoza, Anabela Sajama, Andrea Mesa, Parabel Mía, Erika González, Patti Jess, Hilda Liliana, Doris Corazón. Muchos saludos para todas nuestras amigas de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, Brasil, Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Belice, México, Estados Unidos, Canadá, España, Islas Canarias, Tenerife y de todas las amigas de todo el mundo que nos ven. Saluditos para Belma, Yoranda, Adriana Verónica, Susana Soriano. Ya en breve momentos está aquí con nosotros la Migeli para que nos acompañe con este súper, súper, súper y especial tutorial. Saluditos para Inés Treviño. Dice que se lo va a hacer a su nietecito Marcelo. Jan Jan Solange dice, muy lindo. Dice los moldes. Chicas, ah, me olvidaba. En el primer video que está aquí debajo, no, en el primer comentario que está debajo del video, está un link para que ustedes puedan descargar los moldes. Aquí, en el primer comentario, aquí debajito, que está fijado el primer comentario, ahí hay un link para que puedan descargar los moldes, chicas. Y también está el número del WhatsApp del Secre para que puedas contactarte directamente. Saludos para Olguita Calderón, para Janet Paulo, para Anabela Sajama, Elizabeth Angélica, Mercedes Navarrete, Azu Guarán, Gladys Montenegro, Jessica Caro, Maggie Cruz, Rosario Casas y todas nuestras amigas para Jessica Caro y así con todas. Miren, chicas, miren quién está ahí. A ver, a mí, saluda a mis, a tus. ¿Qué pasa, mis? Hola chicos, buenas noches a todos, bienvenida hasta su casita Manualidades Creativas. Creo que no me escuchan, que no me he puesto el micro. A ver, ¿ahí me escuchan chicas? Uy, mí, no te escuchan bien, dicen, ¿ah? ¿Ahí? Saludos para Ava Castel, para Isabel, Lidicin Peñafiel, para Lucy Pebe de Lima. Saluditos, A ver, saluditos mesa, para ¿ves? todos. A ver, ¿se Nuevamente. escucha? A ver. A ver, coméntenme porfa. A ver, mis, a ver, haz una prueba. A ver, saludos para Elizabeth Angélica. Saludos para Elizabeth Angélica, ¿no? Sí, mis, ahora sí. Se escucha perfecto. Listo, mis. Ok, chicas, hoy día vamos a realizar la carpetita de Goku. De Goku. A ver, muéstranos, Ya, mis. chicas, ya que hemos Ahí estado está Gokucito, observando. mis. Ese va a ser para mí, por favor, mis, ¿ah? ¿Eh? Mejor el que vas a hacer, mis, porque es con color verdecito y bueno, entre Bien. el amarillo y el verde me gusta más el verde. Que soy, yo soy ecológico. No, pero el verde es para Abel. ¿Ah? El verde es para el Abel. Ah. Es que estás piña Yo soy ecológico. Yo secre. soy ecológico, pues, mis. Ok, chicas. A ver, chicas. Vamos a realizar esta carpetita, pues, Saludos para Cintia para MB, los te envía niños. saludos. Saluditos, Cintia. ¿Ya? Ok, chicas. Ojo que el aplique ustedes lo pueden re realizar en cualquier espacio. Lo pueden hacer un cartelito, hacer para el cuarto, no sé, ya ustedes verán dónde lo ponen, pero en este caso yo lo he colocado en una carpeta. ¿Ya? Ok, chicas, estaba aquí avanzando un poquito las. Porque Sí. aquí. Sí, mis, hay que explicarles que los moldes están allí en la página de manualidades creativas, pero lo que sí no están son los moldes del portacarpetas, ¿cierto, Sí, mis? chicas, en el portacarpetas, el Secre por ahí les ha colgado los moldes y están las medidas solamente porque no, para no hacer Sí, mucha hoja. claro. Comen, comen, Pero, sí. Secre, déjame hablar por Ya, tu dale, hija. dale, mis, dale, dale. Disculpa, mis, disculpa que te corte, mis. Es que quería que precisen más sobre Miren, eso. chicas, en el portacarpetas yo la medida les he dado, les he puesto una medida que, si no me equivoco, es 21 por 30, que vienen a ser las tapitas, ¿ya?
¿Cuántas tapitas son? Son Son dos dos tapitas, tapitas de dos 21 por tapitas 30. de 21 por 30, dos de 10 por 30, No, 3 mil de 10 por 30. dos de 10 por 30 del color de la carpeta y Ah, ya. uno de 10 por 30 de un color distinto, chicas, que es el lomito del portacarpeta, ¿ya? Ya. Entonces, en conclusión, son 2 de 21 por 30 y 3 de 10 por 30, pero Sí, una de las pero de 10 por 30 es de otro de color, otro ¿no? color, Distinto. chicas, ¿ya? Ok, ahí justamente en los moldes están las medidas de Sí, las chicas. carpetas, no que no se aprecian bien, pero... Chicas, estas dos tapitas son las que van aquí tomando la carpetita. Miren, no sé si ven aquí. Es la que va aquí tomando la carpeta. Es estas de aquí. Son estas tapitas, ¿ya? Claro, Miss, sí se ve. Ok. Perfecto, Miss. Voy a poner por acá. Ya. Ojo, chicas. En este caso, en la carpeta del modelo le puse el lomito, la partecita de. Esta partecita se las he puesto amarillo oro. ¿Ya? Esta partecita de aquí. Pero en la que voy a realizar, le estoy cambiando el tono y le estoy poniendo un verde. Claro, ¿Ya? realmente. Pueden ustedes dar rienda suelta a su imaginación, a su gran imaginación que de verdad que ustedes tienen, y pueden de verdad realizarlo en diferentes colores, ¿no, Miss? Por ejemplo, a mí me gusta el color rojo, Miss. Ok, espérenme, chicas, mientras les explico, voy a dejar calentando el pirograbador. A ver, permítanme. Me dice, explícanos su pirograbador, ¿cómo es? Pirograbador, chicas, tenemos a la venta, consta de 26, 26 piezas, Miss. Es veintiséis un puntos. estuche de pirograbador profesional, Miss, ¿eh? Que se puede utilizar no solamente con microporoso, también se puede utilizar con pana, con tela, con madera, con cuero, con foamy. Okay, aquí lo voy a. Es un estuche bien bonito. Tiene 26 piezas. Y el pirograbador mismo viene re para regular la calentura de 10 y de 30 watts. Por ejemplo, en pana, a veces ustedes quieren pirograbar y no necesitan una calentura fuerte porque si no rompen la tela. Entonces ahí tienen para regularlo a 10 watts. Ya. Okay, chicas. ¿Me estoy aprendiendo? Algo. Algo. Sí, sé. ¿Me dejo un aumento, Miss? No, no, aumento nada de aumento. Miss, por favor, ¿hasta Ya. cuándo? Miren, chicas. Aquí les voy a explicar. En esta partecita de aquí, ya, lo único que he hecho la división, he hecho con una regla. Las he puesto en diagonal así y he marcado con un palito o un lápiz. Pueden marcar, pero suavecito, ¿ya? En este caso marqué con este palito. Y lo que hago es ir, pongo la regla, marco aquí, marco el otro lado. Pongo acá, marco. Es el ancho de la regla para que no se Claro. estén Ah, ya. equivocando el ancho de una regla y van dándole Ah, ok, hasta. con esa puntita, un palito en punta, marca nomás Sí, le he marcado y de ahí ya y pasa, ¿no? ahorita, claro, voy a pasar, estoy pasando, estaba pasando, estaba avanzando, chicas. Estaba pasando con el pincel y pintura. ¿Ya? Acá tengo mi pintura, igual mojo tomo pintura en la puntita y lo único que vengo es a repasar. Ah, ya, se toma ¿Ya? en la... Pues como si tú fueras a hacer un difuminado, ¿no, Miss? Sí. ¿Ya? Dice, chica, la medida del portacarpetas es 21, son dos piezas de 21 por 30 centímetros y tres piezas de 10 por 30 centímetros. Ojo, chica, repito, dos piezas de 21 por 30 centímetros. Y tres piezas de 10 por 30 centímetros. Una de las piezas de 10 por 30 centímetros tiene que ser de un color diferente para que resalte. Román Irigoyen de la casita de Tetén Miss está presente. Román, saludos para Román, para todas las chicas, saluditos para todas las chicas bellas, hermosas que están presentes y para los chicos también. Dice Román, sí, Miss, el secre merece un aumento. Sí, de chamba le voy a dar Momento, pero de aumento. chamba, dice. Dice Lidia Díaz, Miss, ¿cuánto es el precio del pirograbador? Chicas, el precio del pirograbador es de 70 nuevos soles o 21.5 dólares. Para aquellas amigas que son de otro país.
Ok, miren chicas, aquí ya terminé yo, ya porque ya les iba avanzando, ya les he ido avanzando, pero ya ustedes con paciencia lo hacen. Voy a secar aquí un ratito. Ya. Una vez que ya terminé ahí, voy a armar mi carpeta, chicas, ¿ya? Es fácil, chicas, fácil y rápido. Lo que vamos a hacer aquí es, vamos a ponerlas las dos juntas. Miren, aquí están las dos partes juntas. Mi Chabelita Baldona te envía saluditos. Chabelita, saludos, Chabelita. Ok, chicas, juntamos las dos tapitas y lo que vamos a hacer, esta de aquí también la vamos a doblar a la mitad, más o menos, ¿ya? Vamos a medir más o menos a la mitad ahí. Y la otra mitad Mi también. Lige Elena te envía saludos. Ligia, saludos para Ligia. Ok, a ver, voy a hacer una marquita, chicas, ¿dónde está mi lápiz? Voy a juntar Me mitad. hice un poquito por abajo, sí. Ya, voy a hacer una marquita aquí. Igual acá en la parte de abajo. En la mitad. Y voy a hacer una marquita. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es voy a poner aquí. Ya. Voy a dejarle más o menos, chicas, le deja, a ver, de la mitad. Este es el puntito que hice de la mitad. Sí se ve, ¿no? Sí, está bien, está bien. Este puntito que hice de la mitad voy a dejar más o menos de aquí para acá 1 centímetro. ¿Ya? 1 centímetro más o menos ahí. Igual de la parte de abajo. Si quieren, miren o al ojo. En este caso voy a hacerlo acá al ojo. Disculpe un momentito, ya regreso. Chao, que te vaya bien. Ok, miren chicas, entonces aquí lo que cojo es comienzo a voy a ir voy a pegar, voy a echar pegamento en forma de M para que les agarre. Bueno, ustedes si les gusta esta forma lo hacen de esta forma, si no, como a ustedes les acomode. Ya, ok, y así van, siguen pegando ok, siempre teniendo en cuenta el espacio que le quede acá, igual, ya, chicas. Les pego ahí, igual. Y termino de pegar. Ya. Una vez que ya hice esto, entonces paso con la siguiente. La coloco aquí. Igual miden más o menos 1 centímetro. Ya. Y comienzan también a pegar de la misma forma. Okay, voy a sostener un momentito. Levanto y sigo pegando. Ven, léeme mientras tu papá no está. Si hay preguntas, lee por ahí si qué comentan las chicas que yo estoy acá trabajando. No, ahí sí. Ay, ¿qué comentan las chicas? Osiria dice saludos desde El Salvador. Saluditos para El Salvador, para Osiria. Dale un besito a tu mamita, pues, para que te conozcan las fans. Gaby dice, hola desde Pasto, Colombia. Saludos para Gaby. Dale un besito, pues, a tu Ok. Miren, chicas, una vez que ya hice esto, ¿ya?
Ahora lo que paso a hacer es, voy a estas partecitas las voy a pegar aquí. Ojo que aquí sí no me van a pegar en forma de M. Aquí solamente me van a pegar bordecito, bordecito y el borde. Ya son tres bordecitos así. A ver. Miren, chicas. Ubican, entonces comienzan a pegar aquí, levantan y lo que hacen es pegan ahí borde solamente. Gabriela Tercero dice, Miss, ¿podemos compartir el video? Claro, chicas, por favor, Maí, les Compartan. agradeceríamos mucho que compartan el video, chicas. Y Les agradeceríamos aquí. mucho que compartan el video, por favor. Compartan el video y también compartan los moldes, chicas. Los moldes son para ustedes. Los moldes son gratuitos y nos gustaría que ustedes los compartan. Chicas, y aquí pegamos bordecito también de la parte de acá, borde, ¿ya? Dice, Miss, ¿qué pegamento utiliza? En este caso estoy utilizando pegamento instantáneo, gota mágica, Pega loca, pega cola loca, loca. cola loca, no sé cómo le llamen en su país, pero es pegamento que pega rápido, instantáneo. Ok. Y termino de pegar el extremo. A las chicas que están preguntando por el pirograbador lo tenemos aquí a la venta en Manualidades Creativa. Aquí debajito en el primer comentario está el WhatsApp del Secre para que me pregunten cualquier detalle, pero el precio es 70 nuevos soles o 21.5 dólares. Ok, chicas. Igual. Igual el otro, perdón, igual el otro y estamos ya terminando. Miren cómo es fácil hacer una carpeta, chicas. Si ustedes quieren carpeta chica, ustedes saquen las medidas del cuaderno y cortan en foamy las tapitas. Sí. Lo importante es que sean las dos tapas más las tres franjitas que uno va a hacer para el lomo y las otras dos van a hacer para pegarlas internamente, que son los que van a sostener el cuaderno. Precio. El precio del pirograbador es 70 nuevos soles o 21.5 dólares. Dice Gachi Autalan. Saludos, Miss y Secre desde Argentina. Saludos, Gachi, ¿no? Sí, Gachi. Saludos para tu mamita Martina, Gachi. Gachi Autalán. Saluditos, saluditos. Rosita Margarita dice, hola, Miss. Hola, Rosita. Miren, chicas, una vez que ya terminé aquí, miren, ya quedan las estas para poner el cuaderno. Ahora lo que voy a hacer es voy a cerrar mi carpeta. ¿Ya? Y lo que voy a hacer ahorita es voy a pirograbar, ¿ya, chicas? A ver, no sé si se me enfrió. Ya. Ok. María Alexandra te envía saluditos, mire, de Ecuador. Ana Rosa te envía Saluditos, saludos. María Alexandra. Saluditos Victoria para Ana Angélica también Rosa. te envía muchos saludos. Victoria Angélica, saludos. Miriam del Pilar, Miss, te envía saludos. Miriam, saludos para Miriam. Ok, chicas. Ahorita sí, lo que vamos a hacer es vamos a pasar a pirograbar, ¿ya? Esto es rapidito, no se preocupen porque esto es rápido, súper rápido y fácil. Ojo que aquí le colocan en la puntita, le colocan la puntita que ustedes deseen hacer. En este caso yo de verdad que ya le he agarrado camote a una punta, La puntita de ojo, ¿no? pero De hoja. de hojita, pero ustedes utilicen las que tengan, de verdad. Dice Ana Rosa Marceliano, llegué para poder aprender, Miss. Qué bien, Qué bien. Rosita. Ponga mucha atención, ¿no? A todos los tickets a mí les va a dar. Ok, miren, chicas. Aquí voy a empezar a pirograbar. Dice Patti Alexa, esa pega es la que pega los dedos, hay que despegarse con agua caliente. Sí, chicas, pero tengan bastante cuidado con. No presione demasiado el chisguetito y no les pasa nada. Miren, chicas, así vamos haciendo el pirograbado. Gachi Otolán dice, Secre, ya le alegró la noche a mi viejita.
Saludos, muchos saludos para la señora Martina. Siempre nos acordamos de ella, ¿eh? Siempre nos acordamos. Con la Miss, cuando nos acostamos, decimos, no está Ugachi, ¿eh? Para saludar a la señora Martina. Muy bonito el proyecto de hoy, dice Román Irigoyen, Miss. Gracias. Aquí lo estoy haciendo con paciencia, chicas, pero ustedes saben que después cuando le agarro, lo más rápido posible. Lisset Jiménez te envía saludos, Miss. Lissé, saludos Sí. para Lissé. Pa Ay. saludos para Patricia, saludos para Eli de Jesús Molina, para Gisela Alvia. Saluditos, chicas. Chicas, compartan el video, por favor, y también compartan los moldes. Los moldes, aquellas amigas que no tienen los moldes, aquí en el primer comentario que está debajo está un link para que descarguen los moldes. Compártanlos, por favor, para que sus amigas, familiares, conocidos puedan tener este molde y también compartan el video para que se puedan unir y puedan. Chicas, ojo que aquí casi no sé si ustedes notarán el piro grabado, pero y aquí le resaltamos con color, con pintura y queda mucho más resaltante. En este caso, este pirograbado se utiliza para el borde poder hacerle un diseñito bonito, para que no quede así liso y para que tenga una especie de un diseñito, un arte, para que pueda, digamos, verse más bonito, resaltar más, ¿no? Karin Pamela está viendo el video, dice Miss. Saluditos para mi hermana. Sonia Sánchez te envía saludos, Miss. Saluditos, Sonia. Villa Alvarado te envía saludos. Villa. Alina Vivanco, Gigi Gonsalves, Patita García, Esther Bada, Susana Holguín, Cari Fonseca, Gacha Utalán, Esther Bada, Andrea Real, Miss, te envía saludos. Saluditos Sí. para todas las chicas bellas, hermosas. Ya, ok. Aquí también Pero grabar en el centro, en el lomo. Muy bien, Miss. Chicas, y a todas nuestras amigas que están inscritas en nuestra lista de Messenger, ya le hemos enviado nosotros personalmente a su Messenger, ya le hemos enviado el link para que puedan descargar los moldes. Si tú quieres formar parte de nuestra lista exclusiva de Messenger para poderte compartir de aquí en adelante el link de los moldes y del replay del video, envíanos un mensaje con la palabra hola al Messenger de Manualidades Creativas para poderte inscribir en nuestra lista. Ok, Muchos saludos chicas. para Andrea Real, Liz Terán, Juliana Alba, Magali Trinidad, Zulemita Reyes Tocto desde la ciudad de León, Miss. Zulemita, Desde saludos para Huánuco, la ciudad de León. Zulemita. Ya, ok, miren, chicas. Saluditos para Vanessa Cáceres, Lidia Díaz, Joseph Vázquez. Para Zulemita, para todas las chicas, Sí. saludito. Ok, ahora vamos a Miss, ¿y ahí tomar. qué se puede hacer como para que la carpeta no esté así tan levantada? O ya con el cuaderno Claro, con el cuaderno ya agarra se un poco, acomoda, ya se claro, acomoda, ¿no? sí, Y se agarra acomoda. más doblez. Sí. O en todo caso, si Y ustedes desean, también le pirograba aquí esta partecita de aquí como para que doble, pero en este caso yo no le pirograbo. ¿Ya? Ok, entonces chicos, ahorita lo que vamos a hacer es vamos a darle colorcita. ¿Ya? a los bordes, ¿cierto? Sí. Siempre mueve la pintura a mí, ¿no? Antes de Sí. utilizarla, Ok, Gabriela. que aquí ustedes pueden darle el tono que ustedes deseen, ¿ya? El tono que les combine, el tono que ustedes deseen. En el modelo le puse, en el lomito les puse amarillo oro y le difuminé con el verde esmeralda. Aquí en este caso, este es un verde que en el lomito. Y le voy Amarillito, me dice, aquí amarillito. Un amarillito. un mostaza. Mostacita, amarillito, ¿no? Muchos saludos para Pamela Parra, Carolina Liliana, Villa Alvarado, Vanessa Cáceda. Vanessa Cáceda dice, ¿y cómo puedo hacer? Vanessa, Okay. ¿puedes repetir por favor tu comentario? Muchos saludos para Silvia León, dice, ¿cuántas puntas tiene el pirogrador? El pirogrador tiene 26 puntas de metal sólido, incluye una punta de bisturí. Chica, voy a usar pañito ya. Miss, Envuelvo mi inclusive el dedo. pirograbador trae unas puntas que sirven para pegar las piedritas en la tela, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Ok, chicas. Aquí voy a tomar pintura, siena.
un siena y voy a empezar a difuminar, sí. ¿Ya? Ojo, la Miss está utilizando la técnica del trapito, ¿no? Es con un trapito de algodón, ¿no? Que envolvió en su dedo y pasa a tomar un pedacito de pintura y de ahí pasa a sobar. Poquito, pedacito no. No, poquito de pintura y de ahí pasa a sobar lentamente, ¿no? Miss, ¿cómo es? ¿Hacia izquierda y hacia la derecha o es circular? Circular. Circular en este caso porque que tiene pirograbado, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso cuando vas a difuminar, en ese caso sí es hacia izquierda y derecha, ¿no? Dice Cintia Julia Flores, buenas noches. ¿Con qué hace el grabado? El grabado lo hacemos con un pirograbador, Cintia. Saluditos para Estela Martínez, para Listerán, Eli Bruno, Ingrid Ortiz, para Karina Armas. Saluditos, saludos para todas, chicas. Vanessa Cáceda, Villa Alvarado, Yuriana Navarro, Saraí Plucero, Jessica Nahuelman, Vanessa Cáceda. Dice, ¿a dónde debo enviar para poder recibir? Mira, aquí debajito está mi WhatsApp. Es que es el más 5194-5193-978. Deben de incluirme en su WhatsApp, pero incluyendo el signo más para conversar con nosotros y poderte dar más detalles sobre el envío, dónde hay que depositar, cómo te envío, cuántos días demora, etcétera. Dice Gacho Tolán, estuvimos enfermas las dos, Secre. Por eso estuve ausente. Primero Dios, ya bien las dos. Ahora vamos por más. Así es, Gachi. Muy bien. Juntos vamos por más, Gachi. Muy bien. Qué bueno que ya estén mejor, Gachi. Saludos para Lina Vivanco, Nuri Fajardo, Vianey Moreno, Leticia Puma, Verónica Aguilar, Villa Alvarado. ¿Cuánto es el costo del pirograbador? Es 70 nuevos soles o 21.5 dólares. Para Xiomarita Casas. Dice que es de... Hola, soy Thaís, dice, desde Chiclayo. Nosotros también somos de Chiclayo, Thaís. Saludos, saludos. Para Ana María Velasco, para Valeria Carmen, Carolina Liliana, Elizabeth Castiblanco, Cintia Julia, Yesenia Alvarado, Patricia Bedoya, Anita Ramos, dice, envía saludos. Anita, saludos, Marta Anita. Sánchez, Ricky Cae, Villa Alvarado, Jessica Espinosa, Ligia Otero, RD Prince, Jenny de Navas, dice, ¿tiene molde de Pac Patrol? Sí, Jenny, justo nosotros hicimos un tutorial completo de los animalitos de Pac Patrol. Visita el grupo Premium de Manualidades Creativas y ahí en la primera publicación que está marcada, ahí están varias de las manualidades que hemos desarrollado y ahí vas a encontrar la de Pac Patrol. Verónica Zarango, te envía saludos, Miss, tu familia. Verónica. Cintia Julia dice, ¿cuánto cuesta el pirograbador y dónde lo encuentro? El pirograbador cuesta 70 nuevos soles o 21.5 dólares y lo encontramos aquí a la venta en Manualidades Creativas. Si quieres conversar para ver cómo va a ser el tema del envío, el detalle, los pagos, aquí debajito de este video, ahí el primer comentario donde está mi WhatsApp. Por favor, escríbeme ese WhatsApp para poder realizar mayores coordinaciones. Ok, aquí también le doy un poquito de verde, un verde más fuerte. Más oscurito, verde hoja, Miss, ese. Uh-huh. Miss, ya me prendí los colores, ¿eh? Saludito para... Dice, yo no sé. Saludito para Milena Sánchez. Saludos para Yolanda Escalante. Dice, Miss, ¿qué está haciendo? Yolanda, estamos haciendo un portacarpetas y le vamos a poner un aplique de Goku. Saludos para Blanca Salas. Saludos para Alma Olivia. Patti García dice, mire, yo uso crayón y paño húmedo. Sí, también puede. También, ¿no? También se puede hacer, ¿no? Hay tizas óleo pastel, ¿no, mis? Que también se pueden esas utilizar. Esas son las que dicen. Esas son las crayón, ¿no? Saludos para Lisette Gamboa de Costa Rica. Saludos. Para Alma Olivia, para Chey Salazar, para Juana María, para Isadac Zapatotes. Saludos. Muchos saludos. Saludos. Para Avida A. Marquina, para Ingrid Ortiz. Dice, Ingrid Ortiz dice, preguntaba si es que me podría ayudar para hacer un cuadrito por el Día de la Amistad. Uh-huh. Un cuadrito por el Día de la Amistad, Miss. ¿Tenemos algún aplique por el Día de la Amistad por ahí como para enseñarle, para que tenga una idea? Los ositos. Los ositos, ¿no? Sí. De aquí al final voy a tomar nota para enseñarte más o menos una idea y justo también tenemos tutoriales sobre eso, de unos ositos por el Día de la Amistad. Saluditos para, a ver, ¿por dónde me quedé? Dice para Jenny de Navas,
para Stephanie Girón, para Danielsa López, para María Pérez, para Vivi Nena, para Dani Pérez, Andrea Gutiérrez, Andrea Jumbo, María Dalinda, Irene del Rocío, Marta Elizabeth, saludos de San Juan de Lurigancho, dice, para Luz Mari Contreras, Yolanda Escalante, dice, saludos desde Canadá, Miss, desde Canadá se está mirando. Saluditos para Canadá. Saludos para Geraldine Caterine Poma Torres, para Lenny Bustamante de Ecuador, Miss. Ok, miren chicas, aquí ya está el portacarpetas, ¿ya? Ok. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a realizar ahorita es el Goku, ¿ya? Ok, lo voy a dejar. Eso, Miss, ahora sí. Voy a dejarlo por acá a un costadito. Vamos con Goku, Miss. Chala, sí voy a sacar mis chala, piezas. No importa. Ojo, chicas, que te... no son muchas piezas, ¿ah? Yo les hago lo menos trabajoso posible. Saludos para Stephanie Girón, para Mari Moreno, para Ananis Urgiles, para Karincita Hernández, Annie Art, Yolanda Elizabeth, para Mavi B, Annie Art, Liz Vilches, Anita Ramos, Lenny Bustamante, Beatriz Giraldo, Irene del Rocío. Muchos saludos para todas las amigas. Saluditos, saluditos para todas las chicas. Por si acaso, los moldes están aquí, abajito, abajito, en el primer comentario que está aquí de este video, que está marcado ahí, hay un link para que descargue los moldes. Y a las amigas que están inscritas en nuestra lista exclusiva de Messenger, ya le enviamos un mensajito con el link para que descargue los moldes. Si tú quieres formar parte de esa lista, envíanos un mensaje al Messenger de Manualidad Creativa con la palabra hola. Ok, chicas. Aquí tengo la pieza del cuerpito de Goku. Ahora, lo que voy a hacer es voy a difuminar con... la pieza es color... durazno o melón y lo voy a difuminar con el color caramelo, ¿ya? Ok, a ver, vamos, empezamos. Magali Trinidad dice, me encanta la técnica de usar pocas piezas, Miss. Sí, chicas, yo soy así. Miss, ¿y me facilita la manualidad utilizar pocas piezas o no? Sí, porque es más rápido. Más rápido, ¿no? Y pocas piezas, no sé... Menos trabajo. Menos trabajo, ¿no? Y lo fácil, chicas, es que, por decir, todos los tracitos, ustedes solamente los transfieren y sí. De ahí solamente lo único que hacen es difuminar, ¿no? Sí, chicas, miren, yo con la Miss, todos los trazos de la cabecita, de los ojos, del pelo... De la ropa, todos los trazos nosotros se los dibujamos para que ustedes puedan guiarse y de repente si ustedes quieren los pueden transferir a su pieza y lo tienen como guía ya para que puedan solamente repasarlo con su pincel, ¿no? Uh-huh. Ok, miren chicas, aquí ya repasé la carita, la cabeza. Ojo que no he separado yo el cuerpo, miren, como ustedes ven, yo no he separado el cuerpo y solamente todas las divisiones las hago a base de, con la pintura, ¿ya? Muchos saluditos para Paola Usiña, dice que el Secre se merece un aumento, ya ves, Miss, escucha por favor a tus seguidoras, Miss, a tus amigas, por favor. Tú sabes que la voz del pueblo es la voz de Dios, Miss. Silvia León, muchos saludos para Carolina Liliana, Paola Usiña, Aniar, Aura Patricia, Maguitos Bastidas, muchos saludos, Fabi Erna, Ligia Elena, muchos saludos. Saludos, saludos para todas. Mi pregunta dice, ¿cuándo hacen proyecto de Ladybook? Parece que sí hemos hecho de Ladybook. No, no hemos hecho. Ya, mi sería un interesante proyecto para sacar. Rosquita Bememi, Patita García. Dice, Miss, ¿con qué pincel está realizando el difuminado? Dice. Con un pincel angular, chicas, número 4. En este caso, la Miss está utilizando pincel angular número 4 y está difuminando con la pintura color caramelo, ¿cierto, Miss? Sí, pintura color caramelo. Ok, chicas. Aquí ya solamente estoy difuminando. Todas esas marquitas, chicas, de la manito, del cuerpo de Goku, del traje de Goku, todas están dibujadas en los moldes, chicas. Saludos para Lucía Marín, para Araceli Hernández, para Erika Milagro,
Saludos, Darling saludos, Ike, chicas. Daxia Mota, Irma Carvajal, Saluditos Aura para todas. Patricia, Hilda Cuevas, dice Aura Patricia, dice, hay que remunerarle bien al secre para que continúe trabajando. La chica valora mi trabajo, ¿ah? Saludos para Cristina Morales. Saludos para Sonia Sánchez. Dice, muy buenas noches desde El Salvador, Miss. Saluditos, Sonia. Okay, voy a secar aquí un ratito, chicas, para no manchar. Olguita Calderón dice, Miss, auméntele al secre, pero el trabajo. Gracias, chicas. Trabajo Olguita, lo voy a Olguita, aumentar. yo pensaba que tú eras de las mías, Olguita. Chicas, compartan el video, porfa, para poder llegar a muchas más amigas, muchas más personas, muchas más conocidos y aprendan a hacer este Goku que les puede ser de gran uso para sus hijos, nietos, etc. Muchos saludos para Anthony, Felicia, para Marta Mora, Hilda Cuevas, Lidia Martín, Saluditos, Araceli Michelle, Gachi Autalán. Dice, Segre, no pido aumento porque no se va a quedar sin trabajo. Sí, no es cierto. De repente contratan a uno más barato que yo y. Okay, chicas, aquí esta es la esfera de la esferita, también lo que con el color caramelo, ojo que este es color amarillo, oro o mango. Y la voy a difuminar también con el color caramelo. Ojo que solamente le he difuminado un ladito, ¿ya? Ah, ok, como haciendo un brillo, ¿cierto? Una sombrita. Esas bolitas de las esferas del dragón, Miss, son siete bolitas. Son siete esferas del dragón, chicas, por favor. ¿Eh? No se olviden de recordar, siete esferas del dragón. Dice Jacqueline de Brigitte, sí, auméntele al secre, pero la sopa, el segundo y el postre, Miss. ¿Me No, está quieren? gordo, chica, está Yo, gordo. Miss, yo estoy gordo. Miss, yo estoy en línea. Miss, para que sepas, yo peso tan igual que tú. La otra vez me Gordo, pesé en la chica, balanza y pero. pesábamos lo mismo, Miss. Qué mentiroso Sí, pero que yo eres. pesaba lo mismo. Saludos para Villa Alvarado, para Vivi Nena, Aida Caicedo, Ceci Velasco. Saluditos, chicas. Miren, ojo, aquí ya he ido adelantando, ya le he pegado acá y la mayoría y he dejado estas acá. Voy a terminar de pegarlas. A ver. Ojo, voy a tomar un alfiler. Aquí voy a tomar ¿qué me faltaban? Dos. Me dice ahora Patricia, a mí la pintura no es aguada, ¿cierto? No, 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 no es aguada la No es pintura. aguada, chicas. La pintura solamente se aguada cuando vamos a hacer el delineado de los ojos, chicas. Vamos, dice el seque, chicas. Solamente cuando vamos a hacer el delineado de los ojos, ahí solamente se aguada un poquito la pintura para que pueda correr con el pincel a lo largo del foamy. Annie Okay, Art dice, chicas. compartido, Miss. Gracias, Dani. Miren, y Dice aquí. Gloria Pérez, el secre está en línea pero de tren. Miren, chicas, ahí ya están las estrellas. ¿Ya? Aquí en este es, ¿cómo se llama este ¿Cuál, escudito? Miss? ¿Cuál? El El que escudo, el escudo, Miss. el escudito El solamente escudo del dibujamos, escudo. chicas, también dibujamos con el pincel. Sí. Miss, ¿tú sabías que ese símbolo de que lleva Goku en su escudo? Es el símbolo de la escuela del maestro Roshi. Y es el símbolo de la tortuga. Porque el maestro Roshi tiene de mascota una tortuga. Entonces por eso lleva de símbolo el símbolo de la tortuga. Ok, miren chicas, aquí en la partecita del cuerpo ya le hice la transferencia de ojos, ¿ya? Aquí yo ya transferí mis ojitos, ahora los voy a pintar, ¿ya? A mí ya está transferido en los ojos, ¿no? Sí. Chicas, por si al caso, los ojos están dibujados ahí en los moldes, ¿ah? Para que ustedes puedan ayudarse a hacer la Sí, transferencia de chicas, aquí ojitos. ya los transferí los ojitos, ahorita los voy a pintar, Exacto, muy ¿ya? bien. Chicas, la técnica de transferencia de ojitos es que por la parte posterior de los ojitos, ustedes retiñen los ojitos con un lápiz y luego vienen al foamy y lo repasan con el dedito. Y es una técnica que la hemos comentado y la hemos realizado bastante, lo usamos aquí para todos los proyectos de los ojitos. Magaly Trinidad dice, vamos, dice el secre. Saludos para Karen DC, Rosalba Arenas, Marisol Saludos. Rodríguez, Edith Magaly.
Dice saludos desde Huancayo. Saluditos, saluditos para Saludos todos. para Dulce Linda, para Araceli Michelle, para Mari García. Saludos para Guadalupe López y su nieto, Miss. Yaciel. Yaciel, muy bien. Listo, chicas. Muy bien. Ok, aquí estoy pintando ojitos. Mis, entonces, el ojo de Goku todo se pinta color blanco. Sí, chicas, todo en este caso blanco. Sí lo estoy pintando todo blanco porque solamente dos colores. Sí. Ya okay. Una vez que seque, ya le pongo el punto negro. Chicas, ustedes saben que yo cuando estaba joven y salió la serie de Goku acá en Perú, yo no me perdía ni un capítulo de Goku. Dijo, hace 800 años. No me perdía ni un solo capítulo de Goku. Y es más, cuando yo estaba estudiando, a veces hasta me salía de las aulas de clase para ir a ver Goku al comedor. Y no me perdía ni un capítulo. Y no solamente era yo, eran cientos y cientos de estudiantes que seguían ahí a la fiebre de Goku. Bien babo. Voy a secar aquí. Muchos saludos para Estela Mari, para Mari García, para América Patricia, para Urania Navarro, para Ángela Briones. Ok, chicas, voy Se a Román Irigoyen dice, de eso ya llovió Secre. Dijo la vaca, Secre. Esos fueron en los anales de la historia. Chicas. Chicas, mira. Para que tengan una idea más o menos de cuántos años tengo, yo y la Miss tenemos una diferencia de un año. El burro por delante. Ya, bueno, la Miss y yo, me equivoqué ahí, la Miss y yo tenemos diferencia de un año de edad nada más. 2 años. Un año, Miss. 2 años. Un año con 15 días exactamente, Miss. Tú eres de no, 2 años no, antes no. Un que año yo. Con 14 días exactamente. Chicas, Miss. El Secre bien piconazo. No, un año y 14 días, me dieron 2 años. Y es 2 años. Ya, así que, Miss, por favor. Eres viejo, no te piques. No, entonces, Miss, si yo soy viejo, tú también eres vieja. No, Miss, no, mira. Ay, que el Secre bien picón es. Dice, Miss, encontró las esferas del dragón. Secre, aprovechale y pídale un deseo al dragón, que le aumente el sueldo. Ok, chicas, aquí a los ojitos le dan la manos que deseen, ya si quieren bien blanquito le dan 3 a 4 manos. Chicas, ¿alguien sabe cómo se llamaba el dragón de las esferas del dragón? A ver, ¿quién es la primera en comentar cómo se llamaba el dragón de las esferas del dragón? El dragón de las esferas del dragón. Cachetolán dice, sigue vigente Goku, ¿ah? Sí. Rosalinda Calderón dice, yo también he visto la saga completa, qué recuerdos, dice. Aquí voy a pintar la ceja que también ya se las dejé. Ana ahí. Ramos dice, ay que tanto Secre, jajaja. Ja. Dice Mercedes Fiorella, muchos saludos, mis. Saluditos. Aquí estoy pintando dice, las cejas, chicas. Mira, dice Román Irigoyen, viejo los cerros, yo y todavía reverdecen. Melisa Vanessa dice, muchos saludos, mis. Gacha Utalan dice, somos re jóvenes. Rosalinda Calderón dice, yo Secre. Dice, el dragón se llamaba Chen Long. Ah, Rosalinda Calderón fue la primera en contestar. La segunda fue Hilda Díaz Portillo, se llamaba Chen Long. Irma Carvajal dice que no se acuerda. Adrián Espinosa dice que el mes pasado le pidieron una agendita y no pudo hacerlo. Anthony Felicia dice muchos saludos. Jacqueline Brick dice, el dragón se llamaba Chen Long. Patty Alexa dice, se llamaba Chen Long. Liz Vilche dice, se llamaba Chei Long. Porque sí. Hasta ahora lo veo en cable. Las chicas siguen viendo su Goku, ¿eh? Andrea Yumbo dice, Chen Long. Lixi Sánchez dice, mira, Lixi Sánchez dice, se llamaba Chen Long. Muy bien, sí. Las chicas están bien enteraditas, ¿sabes, de Goku? Muy bien, chicas. Asimismo también... comentó Patricia Bedoya, Ingrid Ruesta, Elizabeth Ugaz, María Gloria, Maggi Cedeño, Liliana Mejía, Yana Gajardo, todas acertaron a Miss Chen Long. Aquí estoy delineando ya los ojitos, chicas, ¿ya?
Y a mis parece delineado de ojitos, si aguadaste la pintura un poquito. Sí. Le echaste un poquito de agua. Mi pincel está mojado, por Ah, eso. ya, entonces tu pincelcito está mojadito y entonces con eso ya un poquito como que se aguada. O pueden sacar aparte un poquito de pintura también, ¿no? Y echarle una gotita de agua. Me estoy aprendiendo, mi, reconócelo por favor. Pero pura teoría, se cree. Araceli Michelle dice, Miss, saluditos para mi sobrino Austin Espinosa. Saludos para Araceli y para Austin. Austin Espinosa, Austin sí, Miss. Espinosa, saludos. Miss, ¿y tú sabes cuál es el verdadero nombre de Goku? Kakaroto. Se le iba a dejar de preguntas a las chicas, pero. Ya. Ya. A ver, yo le voy a hacer una pregunta a las chicas sobre Goku. Chicas, ¿ustedes saben cómo se llamaba el maestro de Goku? Miss, ahí vas a ser la pupila, ¿cierto? Sí, voy a hacer aquí el ojito, chicas, ¿ya? Con un boleador, ¿cierto, Miss? Sí. Seudi Serrano te envía saludos. Dice, Secre, llegando del gym. Muy bien, Seudi, ¿eh? Seudi. Guardando y formando la figura, Seudi. Saludos para Brigitte. Dice, el nombre de Goku es Kakaroto. Dice Doris Corazón, Danielito me dijo, pero yo como escribo con un dedo, todas me ganaron. Dice Hilda Portillo, dice, se llama el maestro Rochi. Ahí está, mira Hilda Portillo. Dice ahí la boquita, ¿cierto? La Y boquita, la nariz también ya está hecha. sí. También es igual con el pincel, ¿no? Con una línea. Sí. Okay, chicas, aquí ya está la cabeza. Ahora sí vamos a pasar Mira, mi, con Rosalinda Calderón, Elisa Biugal, Melissa Díaz, Magali Trinidad, Patti Pilicita, Liliana Mejía, Gacha Autalán, todas acertan con el maestro Rochi. Son hinchas del maestro Rochi, dicen mis. Todas las chicas. Okay, chicas, aquí con blanco voy a difuminar el pelito. En este caso solamente le he dado en estas partecitas. Andrea Gutiérrez dice, a mí me gusta Goten. ¿Y sabes quién es Goten? No, ¿el hijo de Bulma? ¿Ah? ¿Quién? A ver, chicas, ¿quién es Goten? A ver, aquí hay una amiguita que dice, Andrea Gutiérrez dice, a mí me gusta Goten. A ver, ¿quién es Goten, chicas? A ver, vamos a ver si son hinchas de Goku. A ver. ¿Quién es Goten, chicas? A ver. Rosalinda, oye, Rosalinda Calderón sabe todo, ¿eh? Rosalinda Calderón, pero se ha visto, pero creo que como 10 veces la saga de Goku, ¿eh? Rosalinda Calderón inmediatamente dijo, Goten es el hijo de Goku. Hilda Portillo dice, es el segundo hijo de Goku. Okay, ¿y el primero cómo se llama? El primer hijo de Goku se llamaba Gohan. Todas con G, Gohan, Goten. Dice, mi, las esferas se le dan este levante con plancha. ¿Se Si sopla? quieren, chicas, si quieren le dan, de verdad, pero en este caso yo no le he dado. Ok. Pero si ustedes desean que les queden altito, le dan, ¿no? No se preocupen. Dice, mi, ¿se motean las piezas? Sí, chicas, eso sí, todas las piezas están moteadas. Sí, chicas. Hay que motear todas las piezas, recuerden. Para que el difuminado resalte más y que le dé a la pieza un tonito color pastel que los hace hacer a los muñequitos más tierno y les da un brillo especial. Ok, chicas, aquí voy a difuminar estas partecitas del cabello. Y Ana Gajardo dice, Goten es el nieto de Goku. ¿Nieto o hijo? A ver, sáquenme de la No, duda. es el hijo de Goku, mis. Ah. A ver, aquí sí las agarro. ¿Cómo se llama la nieta de Goku? Ahí está. ¿Que también tuvo nieto? También tuvo nieta Goku. Okay. Dice Ingrid Ruesta, Milk es su esposa. Miel. Dice Miss, el cabello es con blanco o con gris, que se está haciendo el brillo.
Yo lo estoy haciendo con blanco, chicas, pero ustedes pónganle a celeste, blanco, no sé, ya el tono que ustedes deseen. Dice Gacho y Talán, uy, ya se fue mi sobrino, él es el que me soplaba las respuestas. Dice Liz Vilche, Miss, haga de Trunks. Ah, Miss, también Trunks es un icono también de la saga, de la segunda parte de la saga, ¿no? Sí, chicas, vamos a tomar nota para en un próximo tutorial implementar también un aplique de Trunks. Mi chica, voy a dar unas Jacqueline Brigitte fue la primera que contestó que la nieta de Goku se llama Pan. Ahí está, Miss, la nieta de Goku se llama Pan. Jenny Miranda te envía saludos. Rosalinda Calderón también me dice, se llamaba Pan. Fue la segunda en contestar. pan. Melissa León dice, también se lo haré a mi esposo. Porque está que me reclama que quiere su Goku. Dice Ingrid Ruesta, dice, Gohan también es el nombre del abuelo de Goku. Mira, las chicas han visto la serie. Definitivamente que hay bastante expertas en Goku, ¿eh? Saludos de María García, Miss. Anita Ramos, también se spam. Marisol Otaya también te envía saludos, Miss. Saluditos, chicas, saluditos para todas Patti Pilicita dice ustedes. también spam. Gladys Casareto dice, secreto, ¿todavía está a la venta el kit navideño? Sí, Gladys. Todavía está a la venta el kit navideño. Voy a tomarte notas para contactarte de aquí a través del Messenger. Para darte más detalles. Okay, chicas, aquí voy a darle bien el Y las link. chicas siguen comentando. La nieta de Goku es Pan, dice Elizabeth Ugad, Lucía Marín, María Gloria, Vivi Nena. Dice Hilda Portillo, Miss, también haga un aplique de Vegeta. Marisol Otaya dice, qué lindo proyecto. Okay. Dice Anita Ramos, dice, Lixita, Cintia y Gloria y Ana Ramos están viendo el video. Saludos para las chicas superpoderosas. Ah, Miss, ¿ellas son las chicas cebolla? Que dijeron en el video pasado. Es sapo, tú sé que no. Es que Miss, así dijeron las chicas cebolla. Y hasta ahorita no sé por qué dicen las chicas cebolla. Yo supongo que si dicen las chicas cebolla porque hacen llorar. No Ana sé. Mondragón dice saludos. Saludos, saludos, Anita. Y Ana Gajardo dice, Miss, ¿puede hacer a Vegeta? Sí, chicas, estamos tomando nota para hacer varios apliques de la saga de Goku. Okay, chicas. Ahora sí, vamos a pasar con la ropa. Dice Andrea Gutiérrez, yo veo la saga por mi marido, gracias a mi marido. Aquí me tiene con el tele y viendo Goku. Pero te gusta, ¿sí o no, Andrea Jiménez? Goku. Ok, chicas, aquí en la ropita sí todo es solamente los tracitos, ¿ya? Trazos, trazos, no he hecho cortes ni nada por el estilo, chicas, ¿ya? Sea que el traje de Goku, el kimono de Goku es una sola pieza, Miss. Sí, chicas, lo fácil que es. Ojo, chicas, que los trazos de la pieza están dibujados también en el molde. Es decir, ustedes también pueden utilizar la técnica del traspaso, no, de la transferencia, para poder guiarse de los trazos. ¿Cómo es la técnica de la transferencia? En el molde, por la parte posterior, ustedes retiñen o repasan con un lápiz y luego lo llevan al foamy y lo repasan con el dedo y la línea le van a quedar transferidas al foamy. Rosalina Calderón dice, a mí me gusta Vegeta por su carácter. Se hacía el malo, pero por dentro era bueno. Se parece a mi esposo. Mi Vegeta lindo, le digo. Chicas, a ver, digan, a ver, les voy a hacer una pregunta, chicas. ¿Con qué personaje de la saga de Goku se identifican ustedes o su esposo? A ver, chicas, a ver. O su esposo, ya, pues ya. ¿Con qué personaje de la saga de Goku se identifica su esposo o ustedes, quizás, con qué personaje se identifican? Yo me identifico con Goku, claro, ¿no? Por los pelos. Sí. Sí, ¿qué pasa, mí? Sí. Y la mí se identifica con el maestro Roshi, dice. Sí, porque como eres una maestra, tú eres el maestro Roshi. Magaly Trinidad dice, mi hijita de 26 años ve Goku, Miss. Y yo también veo con ella. Cintia Meve dice, yo soy de su club, Miss. No sé nada de Goku.
María Gloria dice, Goku es el mejor. Sandra Cruz dice, hola. ¿Qué color le está poniendo al traje, Missy? ¿Qué pincel está utilizando? Chicas, es color este rojo indio o marrón. Pueden usar el rojo indio o el marrón. Ok. Y el pincel es el angular número 4 que uso para todo. Dice Magaly Trinidad, no tengo esposo. No importa, a ver, de repente, si tú te identificas con un personaje de Goku, ¿o con qué lo identificas a tu esposa o a ti, con qué personaje te identificas? Dice, mira, Liz Vilches dice, yo soy Bulma y mi esposo Vegeta. Ajá. ¿Viste? ¿Quién? Lizzie Sánchez dice, jajaja, ja, ja, mis. No, Liz Vilches dice, yo soy Bulma y mi esposo es Vegeta. Mayra Dolores dice, yo me identifico con Milk. Milk es la esposa de Goku, mis. Nan Bernabé dice, ¿va a quedar el video? Sí, chicas, el video queda aquí en la página de Manualidad Creativa. Rosalinda Calderón dice, ya le dije a mi esposo que se parece a Vegeta por renegón. ¿Y qué te dijo Rosalinda, tu esposo? Dice Gretel Charría, ¿qué color es el pantalón, Miss? Todo es rojo. Es color rojo y lo estás difuminando con el color rojo indio. O con marrón también lo puedes difuminar, ¿cierto, Miss? Y estás utilizando el pincel angular número 4. Dice Gloria Pérez, dice, jaja, Miss, le quedó bueno, dice. ¿Sabes, Miss? Le quedó bueno la identificación con el maestro Roche. No, la que dije de ti. Dice Magaly Trinidad, yo me identifico con Pícoro. Elisa Beugá dice, yo me identifico con Bulma por el carácter. Así Bulma tiene un carácter fuerte, Misa. Más fregada que yo. ¿Ah? No, Mis, tú le ganas a Bulma. María Gloria dice, yo me identifico con Goten. Hilda Portillo dice, yo me identifico con Bulma. Dixie Sánchez dice, mi esposo se parece a Vegeta por amargado. Lucía Marín dice, yo soy número 10. Pobre Secret, le están haciendo bullying, dice Patti Pilicita. Saludos para Marta Loaida, para González Osiris. Para vacilarnos un rato, chicas. Todo el mundo está que se ríe, mis, que me ha dicho Goku, ¿eh? ¿Qué pasa, misa? Y todavía dices que por qué me dices Goku por el pelo. Dice Magaly Trinidad, dice, yo me identifico con Pícoro por gritona, estricta, pero de buen corazón en el fondo. Ah, qué bonito. María Gloria Quesada dice, yo me identifico con Goku. Liz Vilche dice, y mi hijo es Trunks. Ah, ella dice que es Bulma, su marido Vegeta y su hijo es Trunks. Ahí Marisol Otaya dice que se identifica con Pícoro. Pícoro. Ana Barrada dice, a un conocido mío le fascina el muñequito. Ah, un conocido, dice Ana Barrada. Sí, un conocido, dice. Ah, ¿por qué no querrá decir el nombre, Misa? ¿Por qué no querrá decir el nombre de Ana Barrada? Mayra Dolores dice, saludos desde Guatemala, Miss. Saludos, Mayra. Rosalinda Calderón dice, mi esposo está que se mata de la risa y dice que yo parezco a Majin Buu. Qué chistoso tu esposo, Rosalinda. Seudy Serrano dice, imagínese al Segre con los pelos de Goku. Dice Jenny Miranda, ¿qué diferencia hay en utilizar crayones a pintura para el difuminado? Chica, los dos son muy buenos materiales para utilizar. La diferencia es que con la pintura queda un poco más, el difuminado queda un poco más vivo, más encendido. Y con los crayones tienes que pasarlo, repasarlo varias veces para que te pueda quedar el mismo efecto. Pero los dos son muy buenas, buenos materiales, buenas técnicas. ¿Estoy en lo cierto, Miss? Sí. Muy bien, ya ves, Miss. Dice Marisol Otaya, dice, el Segre es como Mr. Satán, pura boca. Igualito, chica, le acertaron. Marisol Otaya Muñoz, dice, el Segre es Mr. Satán, pura boca. Qué bueno, Marisol, qué bueno, está bueno.
Gloria Pérez dice, Segre, tú y Goku tienen el mismo pelo. Mabel Quevedo dice, desde Argentina, feliz día del amigo. Feliz día, acá ya pasó, ya. Sí, acá ya pasó, fue en febrero, ¿no? Febrero. Gacha Autalán dice, ya me dieron ganas de mirar a Goku. Okay, chicas, Helen bien. Janek Miss envía muchos saludos. Dice, hola, Missy Segre, saludos desde Esmeraldas, Ecuador. Saluditos para Ecuador. Okay. Dice Rosalinda, sí, Segre, le voy a convertir en galleta y lo voy a partir a cucharonazos. ¿Qué le de que lo convierte en galleta? Sí. Ana Ramos dice, ya me lo imagino al Segre con el peinado de Goku con los pelos parados. Okay, chicas, te creo un favor. Sí, dime. Pásame Fomi marrón, me olvidé de sacar el ¿cómo se llama? El báculo, ¿cómo? El báculo sagrado, Miss. Sí. Okay. De la cola. ¿Este Miss? No, hay uno más oscuro, velo por ahí. Este, ¿no? Sí. Okay, chicas. Ya, yo les dejé el molde, sí les he dejado todos los moldes. En este caso yo me he olvidado de sacar el báculo, voy a sacarlo en un El báculo sagrado, ratito. Miss. Miss, ¿qué propiedad tiene el báculo sagrado? ¿No sabes qué propiedad tiene el báculo sagrado, Miss? La propiedad del báculo sagrado es que dice, báculo sagrado crece. Y el báculo sagrado crece infinitamente, Miss. Claro. Nora Porcel te envía saludos, Miss. Cielo Mía te envía saludos. Pepi Saludos, Velázquez te envía saludos. saludos para todas las chicas bellas, hermosas. Doris Corazón dice, pobre Segre, ¿cómo le hacen el bullying? No, chicas, el Segre también se vacila, se hace loco. Cristina Bonifacio, no es la transmisión. Gladys Paredes, me envía saludos, Miss. Saluditos para todas. Okay. Chicas, compartan el video, por favor, y también los moldecitos, ¿ah? Compártanlos también para que puedan más personitas, más amiguitos, más conocidos, puedan también participar de este tutorial y puedan aprender a hacer a Goku. Chicas, ya viene, ¿ah? Ya viene Vegeta para algún próximo tutorial. Anita Ramos dice, Miss, qué relajo, pero con mucho respeto para usted y el Secre. Gracias, Anita. Sí, nos divertimos, de verdad que nos da mucho gusto, de verdad. Pasamos un momento antiestrés con ustedes, de verdad, después de toda la tensión de la semana, del colegio de los niños, de levantarse temprano, de acostarse tarde. De verdad que de verdad, un momento donde nos recuperamos, ¿no? Y podemos, digamos, sacar afuera mucha energía negativa que llevamos durante la semana cargada. Dani Herrera dice, Miss, enseño a hacer animalitos del mar. Ah, sí tengo, chicas. Voy a sacarles Un tutorial del mar. Jacqueline Brigitte dice, la Miss Cucharonazo corrige al Secre y él se endereza. un Pepe Velázquez dice, todo un experto en Goku. Magaly Trinidad dice, Miss, ya lo compartí en algunos grupos. Sí, chicas, gracias, Jessica gracias. Zambrano dice, Miss, a los tiempos que la vuelvo a ver. Saludos desde Ecuador. Helen Janet dice, Miss, ¿qué color es el Fomix? El foamy es El este del de... báculo sagrado es color marrón. Sí, chicas. Miren, chicas, cómo la Miss está moteando el báculo sagrado. El báculo sagrado es color marrón. El kimono, el traje de Goku es color rojo, el pelo color negro, el cuerpo de Goku es color melón, la colita es color toffee y las esferas del dragón son color amarillo oro.
Okay. Y vamos a difuminar, chicas, vamos a difuminar. Magdalena Samamemis te envía saludos. Saluditos, Magdalena, ¿no? Sí, Magdalena. Helen Janet dice, gracias, Miss, por los colores. Me parecía como color mostaza. ¿Cuál el? El báculo. No es este Lau Leal te rojo. envía muchos saludos, Miss. ¿La qué? Lau Leal. Saluditos, saluditos para Dice, Miss, ¿cuál es el color toffee? El el. color toffee es el color de la colita. Miss, ponle ahí el costadito del báculo. Miren, chicas, es este, es un poquito más bajo. Es más clarito que el marrón, ¿no? El báculo es color marrón y la colita es color toffee. Guadalupe López, mis envía saludos. Saluditos, Guadalupe. Que voy a darle un poquito de. Ojo que aquí ya mi brochita tiene Inés Treviño dice, Miss, compártanos animalitos de la jungla. Ya, Inés, por ahí tenemos, estoy anotando para pasarte algunos moldecitos. Darling, te envía muchos saludos, Miss. Saluditos. Okay. Magali Trinidad dice, estoy convaleciente. Uy, qué pena, Magali. ¿Qué pasó, Dice, no pude Magali? ir a la iglesia. Ya me estaba quedando dormida y revisé el celular y me quedé viendo su en vivo. Hasta el dolor se me pasó. Qué gusto, Magali, que de verdad que hayamos contribuido a mejorarte un poquito tu convalecencia, ¿no? Y esperamos que de verdad te mejores y que mañana amanezcas muchísimo mejor y ya puedas empezar ya con todo. Okay, aquí estoy usando el color azul, chicas, ¿ya? Dice Choice Daisy, Miss, ¿cómo ubica el pincel para que le quede ese sombreadito en degradado? Saludos desde Ecuador, Miss. Chicas, echen el pincel, solamente lo apoyan todo el Sí. pincel. Lo que pasa es que como ese pincel es cortado en diagonal, ¿cierto, Miss? Por eso se llama angular. Ya de hecho que ya viene así con ese corte de ángulo que hace que el difuminado vaya en degradé. Sí, chicas, usen el angular y es pelo suave, no es pelo duro, es pelo suave. Paola Usiña dice, Miss, la brochita está espectacular. Sí, Sí, Paola, Paolita compró, pues Paolita Paolita Cruz. hizo un pedido desde Ecuador y le enviamos Sí, a Quito. chicas. Gloria Pérez dice, Miss, ¿Goku no tenía ropa color naranja? Gloria, yo he visto rojo, yo no sé si. No, realmente, bueno, podemos variarle el color, ¿no? Naranja, sí, a veces salía como naranja, rojo. Allá, Pero yo más chicas, recuerdo rojo, misa. yo lo he visto más rojo, por eso le he sacado rojo, pero si tiene otro color, ustedes le cambien, chicas. Solo sé que hay uno verde, ¿cómo se llama? Pícoro, 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 Miss. Yeah. Gacha Utalán dice, me encanta ver esas manos mágicas, Miss. Escuchar la voz. Son un dúo maravilloso. Dios les bendiga. Gracias, Gachi. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Nos motiva, no sabes cuánto nos motiva, Gachi, con tus palabras. Dice, Miss, ¿qué le pasó a la cara de Goku? Tranquila, tranquila. Todavía no se ha terminado. De aquí cuando ya montemos el pelo, van a ver la forma que va a tomar de Goku. A la carita, la Miss, bueno, lo único que le ha pintado ha sido la rayita de las orejas, le he dibujado los ojitos, le he hecho la naricita, la boquita y le he echado una chapita, ¿cierto, Miss? Sí. Una chapita con una brochita para rubor, le he echado unas chapitas a Goku. Aquí, ojo que tampoco le separo yo al zapato, tampoco le separo suela, no le he separado suela, Sí. chicas, porque es mucha pieza. Dice Jacqueline Brigitte, dice, sí, al inicio era naranja y los últimos ya fue color rojo. Dice Ay. Lili Ceniceros, yo quiero los moldecitos.
Lili, aquí debajo de este video, en el primer comentario que está marcado, ahí hay un link para que descargue los moldes. O si no, puedes ir a la página de Manualidades Creativas y ahí también vas a encontrar los moldes. Okay, estas son las medias. Voy a tomar Cecilia un Chele te envía colorín. saludos, Miss. Cecilia, saludos. Cintia Ana dice saludito desde Ecuador. Aquí lavando la ropa y viéndolos, Miss. Gracias, Bendiciones, son lo máximo. Ceci. Magali Trinidad, mira, dice, mira, Magali Trinidad dice, me caí hace 10 días, Miss. Ya Magali. cumplo 53 años el lunes y como mi nena tiene parálisis cerebral, pues tengo desgaste y la caída me perjudicó. Uy, Magali, de verdad, qué pena, pero yo sé, Magali, que tú eres una mujer fuerte. Mira, ya, yo veo ya, por lo que me escribes, que eres una mujer fuerte, una mujer con un carácter bien temple, bien fuerte, y yo sé que eso te va a ayudar bastante a mejorar. Ten bastante fe, yo sé que vas a salir adelante y vas a mejorar muy pronto y vas a empezar nuevamente al 100% para ti y para tu hija. Que te mejores y cuídate. Ceci Zambrano te envía saludos, mi Zambrana, Ceci Zambrano. Zambrano, saludito, Ceci. Marisol Otaya dice, voy a realizar este Goku para mi hijo, mis. Qué bien, chica. Maggie Armenda dice, qué genial trabajo, mis. Saludos desde México. Saluditos, saluditos. Sí. Chicas, a ver, por favor, enviemos todas un mensaje de fuerza para nuestra amiga Magali, deseándole recuperación pronto. Así como nuestra amiga Gacha Dualán ha puesto que te mejores, Magali. Fuerza, Magali, que te mejores. Dale, Magali, tú puedes. Miren, chicas, aquí la suelita yo no he separado. Lo que es blanquito que le ven es que solamente he tomado el pincel y con pintura blanca le he dibujado. ¿Ya? Ok, que te mejores. Gachis. Dice, Miss, ¿qué le está haciendo las pisitas blancas? Aquí es la suelita, la suela de los zapatos que no le he sacado, chicas, porque a mí no me gusta despiezar mucho los Sí. moldes y lo único que estoy haciendo es pintarlo. Miss, y ese es un pincel redondo, ¿cierto? Sí, un redondo número 4. Pincel redondo número 4, simplemente le haces un brillito con blanco, más o menos para que imite las suelas. Pero las pisas blancas, que son las medias, que son los calcetines. Ah, sí, eso sí. También le hiciste un difuminado con color Azul. azul, ¿no? Con color azul, un leve difuminado a los calcetines, chicas, que son las piezas blancas. Okay, ahorita sí ya vamos a armar, chicas. Primero voy a secar esto. Excelente, chicas, excelente. Muchísimas gracias, chicas. De verdad, Magali, estamos contigo, ¿eh? Este grupo es extraordinario, Misa. Este grupo es súper extraordinario, de verdad. Por eso me gusta muchísimo estar en contacto con ellos porque envían una fuerza tremenda a mí con sus palabras, con sus mensajes. Ok, chicas, miren. Aquí en las piezas tienen unos cortecitos, ¿ya? Miren. ¿Ya? Esos cortecitos van a entrar aquí porque estos van por la parte de atrás. ¿Ya? Ay, a mis, tanto en la orejita como en el pelito tienen cortes, ¿o no? Sí. Entonces, la orejita pasa por delante del pelito, ¿no? Sí. Ok, lo que hacemos aquí es solamente es asegurar con pegamento. Después yo le levanto acá y le pego aquí. Aquí
aquí a los, ¿dónde está mi pincel? Mi pincel. Aquí a los ojitos hay que darle un poquito, le vamos a dar un poquito de sombreado, ya, chicas. Con el color caramelo vamos a darle un pequeño sombreadito aquí. Ay, a mí. Entonces, eso debería hacerse antes de pegar el pelito, ¿cierto? Sí, pueden hacerlo como lo pueden Para hacer. claro. Pero yo como... Okay. Jessica Zambrano dice, Miss, ¿podría ayudarme con una muñeca quinceañera? Bueno, lo que tenemos, Jessica, son varios, varias chicas del sombrero que hicimos, que bien podrías utilizarlo para quinceañeros. Tenemos como cerca de 5 chicas del sombrero, Miss. 5 o 6 chicas del sombrero. Te estoy apuntando para pasarte el link de los moldes, para que lo revises y ojalá te puedan ayudar, Jessica. Aquí está su cinturón. Mariuxi Jama, Miss, te envía muchos saludos. Mariusi, saludos. Lisbeth Quiñones también te envía saludos. Lisbeth, saludos para Gisela Lisbeth. Tanaka, Miss, te envía muchos saludos. Giselita, saludos. Dice Andrea Gutiérrez, Miss, hace magia con sus manos. Gracias, chicas. Y rápido, chicas, como ven, rapidito está ya el... Mis, esas muñequeras, también les he hecho un difuminado con un color azul, ¿no? Sí. Azul más oscuro, ¿no? Dice Inés Treviño, Miss, el color caramelo es parecido al color mostaza. No, es como un naranja más oscurito. Sí, entonces el color caramelo es un naranja. A lo cual se ha mezclado con un poquito de marrón para hacerlo un poco más oscuro. ¿El mostaza es parecido a quién, Miss? ¿También tienes un siena? Sí, el siena es el El mostaza. mostaza es parecido al color siena, ¿cierto? Anka Chief te envía saludos, Miss. Saluditos. Dice Rosalinda Calderón, sí se cree, no solo somos un gran grupo, somos una gran familia. Gracias a ustedes que unieron fronteras. Dios los colme de muchas bendiciones a usted y a su familia y gracias a la Miss por sus enseñanzas. Dice Rosalinda Calderón. Chicas, se aburren de mis clases. Muchas gracias, de verdad, Rosalinda Calderón. Tus palabras son exactamente lo que nosotros sentimos por este grupo. No se aburren de Tus mis clases, palabras chicas. representan lo que nosotros pensamos de este grupo. Muchas gracias, Rosalinda Calderón. Okay, aquí voy a pegar la colita. Sí, Gladys, aquí te tomé nota para pasarte datos sobre el kit navideño. Y el ¿cómo se llama este Gisela vacunito? Tanaka dice, una consulta, ¿ustedes están en Chiclayo y su tienda también? Sí, Gisela, la Miss tiene su taller acá en Chiclayo y también aquí está todas las cositas que vende, ¿no? La dirección es calle Paita 120, Urbanización Santa Victoria. Cualquier consulta aquí en el primer comentario, aquí está mi WhatsApp para poder coordinar, porque a veces salimos y entonces hay que coordinar para ver el día y la hora cuando vas a venir para poderte esperar. Ok, chicas, miren, estoy pegando ya el... Lizy Sánchez dice, se cree, jame, jame, ja. Se cree un favor, Irma pásame el Carvajal dice, fomi. todo está quedando listo para Fomi Kakaroto. negro, por favor. Fomi color negro. Lizy Sánchez también es hincha de Cuba. Lixita. No, no, el otro de acá, ahí abajo, ese sí. Ok, chicas. Lo que hacemos ahorita es vamos a darle un fondito, ¿ya?
Lo voy a pegar aquí en este negro y después lo voy a recortar. ¿Ya? Ok. Entonces voy a empezar a ubicar. Dice Paula Campos, mis saludos desde Argentina. Estamos festejando el Día de la Amistad, pero igual la estoy mirando. Gracias, Paula. Saluditos para Argentina. Miss Priscila Lor, Miss, se unió a la transmisión. Priscila. Sí, muchos saluditos para Priscila Lor, nuestra amiga de Ecuador, nuestra amiga de la provincia de Santa Elena, Ecuador. Ajá. Ninoja Carpio te envía saludos. Luluma Borjas, Miss, te envía saludos. Saluditos, saluditos para Dice, todos. no, Miss, nunca, 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 nunca nos vamos a aburrir. No, ni lo piense, Miss. Jamás, dice Priscila Lor, eso nunca, Miss. Nunca, Miss, es lo mejor, dice. No, Miss, sus clases son muy lindas, dice. Miss, me encantan sus proyectos. Gracias, chicas. Quisiera difuminar como usted, pero no puedo. Que Dios la bendiga siempre y siempre tenga ese carisma, Miss. Gracias, chicas. Sí. Difuminar es fácil, sí, chicas. Sí. Solamente es practicar y hay que practicar. Paciencia. Sí, tener paciencia. En pedacitos de foamy, así en retazos de foamy que ustedes estén recortando ahí, practiquen, chicas. Dice Rosalina Calderón, eso nunca, Miss. Nunca nos vas a aburrir. Magali Vargas dice, gracias, Miss, por ser tan amable y enseñarnos tantas cosas bonitas. Gracias, chicas. Leticia Becerra, Miss, ¿puede hacer figura de Navidad? Chicas, tenemos en nuestra página cerca de 20 tutoriales de pura figurita de Navidad. Pueden. Tenemos, chicas, tenemos tacitas, tenemos colgantes, porta cubiertos, tenemos. Porta servilletas, sí, hemos hecho bastante. Bonitos navideños, hemos hecho un montón, chicas. Sí. Sí, sí, chicas. Visiten nuestro canal de YouTube. La verdad que en el canal de YouTube ya no he colgado los últimos videos, pero todos los proyectos navideños sí están colgados en el canal de YouTube. ¿Cómo nos encuentran en el canal de YouTube? Nos encuentran como Manualidades Creativa. Ahí en el canal de YouTube están colgados todos los proyectos del año pasado. En Navidad sí están colgados. Los de este año sí me he trazado y no los he podido colgar. Sí, este año todavía no pasamos. No, los de este año, pues los que van de este año no los he podido colgar casi todos. Navideños. No, pero los del año pasado ya están todos colgados. Los proyectos que hicimos el año pasado, que fueron como cerca de 20 proyectos navideños, todos están colgados. No, Miss, no nos aburrimos. ¿Cómo cree, Miss? Tus tutoriales son sorprendentes, Miss, y cada vez nos sorprende más, dice. Me gusta cómo trabaja, Miss. Hola, Miss, no piense eso. Nunca, Miss, aburrirnos, ¿cómo se le ocurre, Miss? Yo creo que si todos los días nos diera clase, todos los días nos deleitáramos con sus enseñanzas. A ver, y aquí leo, porque el secreto a veces Inés Treviño dice, aburrirnos para nada, Miss. Cuento con ansia los días para ver sus clases. Son una pareja hermosa, Dios los bendiga. Olguita Calderón dice, está bello el Goku. Andrea Gutiérrez, está bello. Magali Vargas dice, aburrirnos jamás, Miss. Más bien nos hacen falta. ¿Cuándo nos da más días de clase? Macarena Peralta dice, saludos desde Argentina. El pegamento de la Miss, ¿cuál es? Dice Ceci Zambrana, Miss. Es pegamento instantáneo. Pegamento es, instantáneo, ¿no? Si Pega loca, si, cola loca. Si vives en Perú es el super glue, chicas. Pero super si glue. Vives en otro país, hay pega loca, cola sí. loca, brujita, no sé, otros nombres creo que tienen. Aquí, chicas, solamente estoy recortando, ya silueteando, dejando más o menos medio, menos, no 2 milímetros. Dice Andrea Sousa, dice, hola, buenas noches, adorando su Goku, soy de Brasil, Río de Janeiro. Hola, Andreita, saludos. Claudia Vera te envía saludos, Rosa Yanek también te envía saludos, Seche Rosamar te envía saludos, Miss. Magali Trinidad dice, hermoso su trabajo, Miss. Gracias, chicas.
Jessica Caro dice, no, Miss, yo espero cada día de clase con ansias, dice Miss. ¿Tendrán moldes de bolsitas para dulces? Sí, chicas, justamente ahí en el canal de YouTube, entren a YouTube a Manualidades Creativas, hay una bolsita que hicimos para dulces, ¿no, Miss? Hicimos bolsita, hicimos conos también para dulce. También hicimos ahí, puedes entrar a ver Hay cartucheritas, cartucheritas, hay ¿no? carteritas. Ok, chicas, aquí estoy silueteando con un bisturí. Andrea Gutiérrez dice, ¿la próxima clase para cuándo, Miss? Chicas, nosotros dictamos los días jueves y los días domingo. Los días jueves 8 y 30 de la noche, hora de Perú, y los días domingo 5 y 30 de la tarde, hora de Perú. Angie Gómez te envía saludos, Miss, desde Ecuador. Andrea Souso. Saludos, saludos, Andrea chicas. Souza López, muchos saludos, Miss, desde Brasil. Saluditos, Andrea. Marisol Otaya dice, para Halloween, Miss, justamente tenemos, voy a volver a publicar los videitos que hicimos para Halloween, ¿te acuerdas? Que hicimos unas calaveritas, unos fantasmas, una brujita. Chicas, les voy a volver a publicar en la página de Manualidades Creativas. Esténse atentos que voy a volver a publicar lo de Halloween. Rocío Pesantes te envía saludos de Trujillo. Maribel Elena te envía saludos. Saluditos. Levasi Galicia dice de zombies, Miss. Jennifer Figueroa te envía saludos. Gladys Paredes también dice, si más días de clases, Miss, hubiera, no sabe cómo contamos para ver su clase. Gladys Paredes de Argentina, Miss, nuestra amiguita que nos compró una máquina. Saluditos. Miriam Pita, saludos desde Ecuador. Yana Gajardo, te envía saludos. Levasi Galicia, Liana Alarcón, Yesenia Torres Vega. Mis hijos sorprendidos con Goku, dice, hermoso trabajo, Miss. Gracias. Doris Corazón dice, está precioso, Miss. Verónica Sandoval, qué lindo trabajo. Hailen Gamboa, hola, es la primera vez que los veo y está precioso. Saludos desde Costa Rica. Saludos, saludos y Bienvenida, Hailen Gamboa. bienvenida. Bienvenida. Y aquí, esta es tu casa, Hailen Gamboa. Y puedes venir todos los jueves y todos los domingos. Está abierta para que ustedes ingresen y nos deleiten con sus comentarios, con sus aportes, con sus ocurrencias y nos animen el día, chicas, porque ustedes realmente nos animan el día. Ok, chicas bellas y hermosas, ya está aquí. Ahora vamos a aplicarlo en la carpeta, a ver. Bien, chicas, vamos a aplicarlo aquí. Voy a poner el cuadernito para que me dé estabilidad. Espérenme, chicas, voy a sacar acá. Espérenme un ratito. Voy a poner acá la carpeta. Dije, está el cuaderno, ¿cómo lo tienen todo roto las últimas hojas? Magaly Trinidad, te envía muchos saludos, Miss. Ruti Saluditos. Jovel, Magaly Vargas Calvo. ¿Qué vamos a Saludos. hacer en la próxima clase, Miss? Dice. Gretel Echevarría, Judy Kimi, Andrea Sousa, Levasi Galicia. Dice, ¿cómo hacer un niño para comunión, por favor? Levasi Galicia, ingresa al canal de YouTube de Manualidades Creativas. Ahí hay un centro de mesa que hicimos para comunión, ¿cierto, Miss? De niño y de De niña. niña y de niño. Okay. ¿Cuánto mide el Goku? Dice Gladys Casareto, Miss. Uy. Magaly Vargas dice, mi hijo lo vio y me dijo, lo quiero para mi cuaderno, mami. A ver, ahorita les miro, chicas. Gretel Echevarría dice, yo soy de Costa Rica, pero vivo en Estados Unidos. 27, chicas. 27 centímetros de alto, ¿no? Sí. Macarena Peralta te envía muchos saludos, Miss. Dice que es Macarena, la primera vez que te saludos. ve y le encantó. Gracias, chicas. Aquí ya voy a estoy uniendo. Magaly Trinidad dice, cuando mejore intentaré hacerlo para mi hijo de 34 años, Miss. No, está bien, de verdad, que yo también me encantaría, Miss, es más, me voy a agarrar ese que estás haciendo color verde y me lo voy a agarrar. Ah, Miss, y a las esferas del dragón hay que pegarla de una estrella, dos estrellas, tres, cuatro, cinco, seis, hasta siete estrellas, ¿cierto? Sí. Son siete esferas del dragón, ¿no? También el molde de la estrellita está ahí en los moldes que les he pasado, chicas. Lucía Marín dice, buenas noches, ya debo irme porque debo madrugar. Gracias por la clase. De nada, chicas. Chabelita Baldón dice, quedó bello, Miss, dice.
María García dice, para la carpeta de mi nieto, dice, que yo se la voy a hacer. Dizzy Sánchez está saludando a todas sus paisanas de Costa Rica. Y así, chicas, nos va quedando la carpeta. Voy a darle sus luces. Dice Julián Alba, mí, ¿se puede colgar en la pared? También. Jessica Zambrano dice, mis, quería saber si los pagos son solo en efectivo o también aceptan tarjeta. Puedes pagar por PayPal y PayPal puedes pagar con tarjeta, ¿no? Yo te doy el link de PayPal por el monto total y tú ya pagas con tu tarjeta por PayPal. Escríbeme por favor al WhatsApp que está aquí debajo, en este primer comentario debajo del video. Ahí está mi WhatsApp para que me escribas y poderte dar más detalles. A ver, chicas, ¿qué tal quedó? Ahí están los dos, miren. A ver, Miss. A ver. ¿Qué tal Goku, Miss? ¿Eh? Acá mejor, no sé. A ver, chicas. ¿Qué tal los Gokus? ¿Cuál les gusta más, chicas? ¿Carpeta lomo amarillo? ¿Carpeta lomo verde? ¿Con cuál Goku más se identifican, chicas? Miss, te salen igualitos, Miss, ¿eh? No les veo nada de diferencia. Esto es lo que tienen mis Y te salen manitas. igualitos, Ay. Magali Vargas dice, hola a todas las ticas del grupo. Pura vida. Ay, bastante chicas de Costa Rica, ¿no? Gloria Pérez dice, quedó hermoso, dice. Gracias, gracias, chicas. Jessica Ginocchio lo está viendo, mis. Manitas, saludos. Hermosos los dos, me gustan. Mira. Chicas, mira, y lo bueno es que aquí pueden ver la combinación, cómo queda con amarillo y cómo queda con verde. Sí, Ustedes chicas, también ustedes pueden pueden probar poner, con celeste, claro, pueden probar con, ¿qué más? con fucsia, con naranja, con Con fucsia, ¿no? morado, con azul. Ya es, depende del tono que ustedes le quieran poner, chicas. De verdad que les combina. Como más les combina si le hacen las tapas blancas, cualquier color le combina, chicas. Sí, Ingrid, estoy anotando aquí, te voy a pasar los ositos de la amistad para ver si es que te ayudan o de repente ahí te dan algunas ideas, dice. Dice Ruti Jovel, dice, muy lindo, primera vez que los veo, mis. Gracias, Sí, chicas, chicos. no se olviden que esta es su casita y todos los jueves y domingo está abierta para que ustedes ingresen a nuestra casita, a la casita de todos. Y recuerden que los moldes están ahí para que ustedes vayan y los descarguen. Ojo, chicas, no tengan cuidado. Son los moldes están, son gratuitos. Van a mi página y Sí. ahí los descargan y hacen la manualidad. Sí. Y los pueden compartir, chicas, también, ¿eh? Esos moldes los pueden compartir con sus amigas, con sus familiares, conocidos, ¿no? Para que también puedan aprender. Digamos, y tenga ese material para que se puedan ayudar y hacer su Goku. Sí, chicas, los proyectos que yo hago, yo les obsequio los moldes, chicos, no se preocupen. Dice Yana Gajardo, Miss, ¿hace Fofo Pluma? Sí he Sí, hecho, chicas, también sí hay he un hecho. proyecto en el canal de YouTube, también hay un proyecto de Fofo Pluma, de una Fofo Lápiz, ¿no? Sí, ¿Qué un hicimos? Batman hice. Un Batman, ¿no? Hiciste un Batman y otra. Y una angelita, creo que fue. Sí. Chicas, de hecho, de verdad que he hecho varios proyectos que ya perdí la cuenta. Ya perdí la cuenta, pero ahí en YouTube hay varios proyectos que hemos hecho ahí Gacha para. Autalán dice, uy, me quedo sin carga. Bueno, grupo de bendiciones. Chao, Gauchi. Chao, chao, señora Martina, que descanse bien. Maravillosos, dicen, mis maravillosos. Muy bien, mis. Muy bien, mis. Ok, chicos. Chicas, listo. Listo, chicas. Listo, Miss. Y listo, chicas. Miss, están preguntando qué vas a hacer para el próximo. A ver, ¿dónde está aquello de Para el visto? próximo domingo, ¿Dónde ¿no? Que está? es ¿Dónde el. está aquello de visto? ¿Eh? Acá Tú eres está el que tal que piteas, ¿no? Miss, pero. Él Muestra, ¿no fue, pues, Miss? es Todas las maravillas que le vienes el que tal preparando. que fácil.
Es que quiero que les muestres y que les compartas a las amiguitas las maravillas que has venido haciendo en la. Yo te veo a mí que después de terminar tu trabajo, después que terminas de hacer tus cositas a las 8 de la noche, yo veo que de ahí te quedas hasta las 2, 3 de la mañana planeando lo que le vas a enseñar a nuestras amigas. Y la verdad que eso me da de verdad un enorme gusto y de verdad que me te respeto mucho a mí por eso, de verdad, por toda esa. Ese esfuerzo que haces, de verdad, y de verdad que eres un modelo a seguir, Misa. A ver, chicas, a ver, ¿quiénes me comentan qué voy a hacer la próxima clase para Sí, a ver, chicas, comenten, chicas, a ver. mostrarles? Pregúntenle a mí, Miss, ¿qué nos tiene preparado para el domingo? Que no sea el secre, que me está de Sí, meter porque todo, la sé que la Miss dice que madre. yo soy el que pongo todo. Sí, Miss, dice, muestre, dice Priscila Lor. Sí, Miss, muestre, dice. Miss. Alma Oliva dice, sí, Miss, muestre, tengo que irme. Gracias, Miss, Dios la bendiga, dice. Díganos, Miss, díganos, dice Juliana Ana, yo, ¿qué vamos a hacer, Miss, para el domingo? Dice. Chicas, he hecho otro tipo, otro cuadrito. Pásame el cuadrito que está ahí para colocarlo porque no. El bastidor, ese cuadrito, el cuadrito, saca el cuadrito. ¿Solamente el Sí, cuadrito el o yo cuadrito. con todo eso? No, el cuadrito. Saca todo, ya saca todo, porque si no vas a estar llorando. No, yo. Pásame acá, ¿ves? Las. Uy, aquí está bien. Pásame la que está ahí encima, la de adelante, la que está paradita. ¿Este? Sí. También. No, que es un bastidor más grande, pero no. Mira, chicas, se las voy a colocar aquí porque en realidad que es un bastidor más grande, pero más o menos así. A mí es una chica del sombrero, pero ya casi casi de cuerpo entero. Casi casi de cuerpo entero, mis, la chica del sombrero. Ok, mis, y ese foamy está bien bonito, ¿eh? Ese Sí, foamy. este foamy ya viene así, chicas. Pero ¿y qué pasaría para las chicas que no tienen foamy? ¿Los pintarían? Claro, lo pintan o pueden echarle, chicas, les puedo yo dejar las líneas en el molde y ya ustedes pueden echar cola con diamantina, con escarcha. Ah, ok. Podríamos enseñarle también a hacer ese modelito, ¿no? Chicas, ¿qué tal les parece? ¿Quieren ese para la siguiente clase? ¿Ese modelito? Chicas, los unicornios, ya hemos hecho una serie como de siete, Siete ocho unicornios. unicornios ¿dónde están? ¿En YouTube están? Sí, está en YouTube. ¿En YouTube? Sí. Sí. Chicas, en YouTube están y ahí ¿Quién están los moldes. quiere unicornios para poderlo apuntar? Por ahí escribieron. Chicas, ¿qué les parece? ¿Lo hacemos el domingo o no lo hacemos el domingo? ¿Qué opinan, chicas? ¿Está bueno o lo pasamos? Y hay otra también, pásame la otra. Está linda, dice Misa. La verdad que a mí también me parece bien bonita. ¿Esta? Mira, es que es un. Cállate. Sí, yo pregunto, pues, o sea. Hay otra chica. Sí, esta es otra. ¿Se ve? No Sí. saca esa. No, lo que pasa es que sale, pues aquí esta pantalla hay que cerrarla nomás. Mira, lo que yo pregunto es por qué el sombrero no está completo. Porque es un cuadro y así es. Ah, es un cuadro. No, es que yo quiero preguntar porque yo quiero saber también. Okay. Ya, ¿qué tal, chicas? ¿Qué tal les parece? ¿Qué tal les parecen los proyectos de la próxima clase? ¿Les gusta, chicas? ¿Lo hacemos
¿Nos acompañan? Sí, chicas, respondan. ¿Nos acompañan el domingo? ¿Las tenemos con ustedes el domingo, chicas, o no? Sí, dice Miss. Mira, justo, y esto podría ayudarle para nuestra amiguita que quiere para los 15 años. También nos, les podría ayudar. Miss, pon la otra, también las dos, ponlas juntas ahí. A ver el cosadito. Yasmín Gironza, Miss. Se unió. La chica terremoto. Buenas noches, Miss Cucharonator. Heli. Y secre, esposo, asistente, flaco, peor es nada, media naranja, bombón, muñeco, sapo, sapito, cuchara, cucharita, cucharón, Goku, Cristian. Llegué tarde al menos, pero hay que decir que sí. Bienvenida, Yasmín Gironza. Hola, Jasmine. Ahí estaremos, Miss, dice el día domingo. Okay. Listo, Miss. Ahora sí, mis, nos vamos porque tengo que enseñarle a mis niños. Es mañana, chicas, es el último día de clase de mis hijos por esta, o sea, van a salir de vacaciones 2 semanas. Chicas, yo no sé, ¿quieren estas o también tenemos todavía los? Pásame aunque ya las fiestas ya Bueno, mismo. mejor creo que adelantamos porque ya estamos con las fiestas. A las fiestas es Sí, el. Es. este. Sí, creo que adelantamos con este. No, ese ya lo hicimos, el otro. También, ese mismo, hay otro ahí. A ver, chicas, espérenme. No, hay otro. Hay otro. Pasa. Hay otro. Domingo le colgamos los moldes. Creo que el domingo haces este. Okay, chicas. Miren, chicas, o este o este. Miren. Para el domingo. A ver, ustedes me dirán. Comenten, comenten, chicas. A ver, coméntenme. Hacemos San Martín Es San en Martín, ¿no? Es dibujito. San Martín con Claro. una bandera. En este caso la bandera de Perú, pero ustedes pueden poner la bandera de su país. Ajá. O las damas de sombrero. A ver, votación o votación. Jessy Vargas me dice, ese soldado me encanta. Jaramillo Mari dice, el soldadito. Dory de corazón dice, los tres, Miss. Cortinajes dice, las damas. Lixi Sánchez dice, divino. Sandra Cruz, divino. Bensai Mesa dice, Miss, por favor haga Mazinger Z. Uy, sí me acuerdo de ese dibujo. Mazinger Z era de un robot, Miss, que lo comandaba en una nave Koji Kabuto. ¿Quién Las será? damas, dice. Las damas, hasta ahorita está ganando las damas, a ver, chicas. San Martín, dice, mis, las damas, San Martín. Las damas. Todos son hermosos, mis, dice. Yo quiero el soldado, dice Lixi Sánchez. Me gusta el soldado, dice Lixi Sánchez, ¿eh? Okay. A ver, ustedes me dirán, ¿el soldado o las damas? Las damas, dicen mis. El soldadito, las damas. Las damas, dice. Todo, mis, dice. Estela Mar y San Martín, mis. Los tres, mis, dice. Mis, lo que podríamos hacer es, bueno. Chabelita Baldona dice a San Martín, Miss. Chabelita Baldona es hincha de San Martín, es de Argentina, pues, Miss. Y San Martín es de Argentina. Soldadito, después las damas. Bensai Mesa, haga Mazinger, Miss.
También está hermoso el soldadito. Los tres, pero primero las damas, dice Magali Vargas. Las damas. Los tres más la ñapa, dice. La ñapa es la yapa, me dicen otras. En otras, sí. La nieta de Goku, Miss. Apan, dice. Rosamar, dice el soldadito. Miss, los tres, dice Miss, no sea mala. El soldadito, Miss. Dice, soy una maestra y quiero algo para el día 17 de agosto, día de San Martín, dice Chabelita Baldona. ¿Ah? Okay. Doris Corazón dice, las damas el domingo y San Martín el jueves. Listo, chicas. Muy bien, Miss. Listo, a ver, vamos a evaluar las votaciones. Vamos a evaluar las votaciones. Y ahí vamos a decidir qué es lo que. De hecho, chicas, que vamos a hacer al soldadito, a San Martín y también vamos a hacer a las damas. Pero el inconveniente está en. El inconveniente está en cuál hacemos primero. Ese está el inconveniente, chicas. Le vamos a compartir los tres. El inconveniente es cuál vamos a hacer primero. Listo, Miss. Ahora sí, Miss, nos despedimos. Chicas, disculpen que nos despidamos tan rápido, pero mañana es el último examen de mis niños y tengo que enseñarles, tengo que reforzarles con las tareas. O salvo que te queden, Miss, acá. Okay, chicas, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, podemos hacer una cosa. A ver, Mira, lo que podemos hacer es. Creo, mis, que empezamos con el soldadito, porque lo que pasa es que las citas patrias ya van a terminar y también Argentina en agosto, son días de San Martín. Podemos hacer el soldadito y para el jueves dejamos las damas. sí, también puede Sí, ser. mejor, porque. Ya, ok, chicas. Entonces el El domingo domingo hacemos el San hacemos Martín San Martín y el y el jueves jueves hacemos las vamos dos a hacer las damas. damas. Las dos damas, sí. Así va a ser, mis. Ok. Entonces así Listo. quedamos, chicas. El jueves, el domingo el soldadito y el jueves de la semana que viene las damas. Las damas, perfecto, Miss. Ok. Listo. Listo, Miss. Ok, chicas. Espero que les haya gustado la clase y las espero el domingo. ¿Ya? El domingo 5:30 de la tarde, hora de Perú, chicas. Sí. Ok, chicas. Cuídense. Muchísimas gracias. Dice Besitos. Benzaí Mesa, Miss, haga más injerceta, dice. Sí. Vamos a ver. Yo de verdad que no sé cuál es, pero voy a buscar el dibujo. Ok, chicas. Ya pues nos estamos viendo el jueves, chicas. No se Sí, chicas. olviden. El domingo. El domingo, el domingo, el Domingo y domingo, el después domingo. el jueves. No se Muchísimas preocupen. gracias, chicas, por acompañarnos. Muchísimas gracias, las espero el domingo. No se olviden, por favor, separen su agenda. Manualidad creativa, 5:30 de la tarde, hora de Perú. Sí, Listo. chicas, ya. Listo, Gracias, chicas, nos vemos. cuídense, ya. Chao. Chao, chao, besitos.